Hola, soy Miguel Ángel Morales y a partir de ese momento estamos en Soy Autónomo Televisión, el magazine periodístico que hacemos profesionales y estudiantes de comunicación social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. En la siguiente media hora les presentaremos los siguientes temas. Les contamos en qué va el juego del Atlético Bucaramanga y el Real Santander. Con buena música, la Coral Confenalco celebra su aniversario número 30. Le serviría tener una impresora 3D en su oficina. Esta noche les explicamos cómo funciona. Al cierre presentamos Natura, la mejor animación del Festival de Cine Universitario Intravenosa. El desempeño de los equipos de fútbol regional es la razón de la alegría o tristeza de los hinchas que esperan que sus oncenos clasifiquen a la categoría profesional del fútbol colombiano. El panorama del Atlético Bucaramanga y el Real Santander parece ir por caminos muy distintos. Hoy les contamos cómo juegan estos dos equipos en la historia regional. El Atlético Bucaramanga nació en 1949 y desde esa época se convirtió en el club insignia de nuestra ciudad. A lo largo de estos 63 años, el club Atlético Bucaramanga ha tenido en sus formaciones verdaderas glorias del fútbol nacional. Sin embargo, desde la década de los 90, el Bucaramanga empezó a decaer. En 1994 descendió a la categoría B. Sin embargo, su paso por allí no duró mucho. En 4 meses y medio recuperó su posición en la categoría A y en 1997 tuvo su mejor momento de la historia cuando llegó a ser subcampeón del fútbol colombiano. El club estaba en su mejor momento, sin embargo, esta buena racha no duró mucho tiempo. Hacia mediados del año 2001 descendió a la categoría B, pero esta vez, por cosas del fútbol, ganó su cupo en la A después de un cuadrangular. El Bucaramanga no levantaba cabeza y en el 2006 fue comprado por la familia Cadena, que cambió su plantilla directiva y sus jugadores. Sin embargo, el equipo volvió al descenso en el 2007 y ahí se ha mantenido hasta el momento. Error tras error, error en la confección de las nóminas, error permanente en el despido apurado de los entrenadores de turno. No hubo nunca un proceso y lo que de alguna manera más puede uno significar como error garrafal de la directiva es el permanente incumplimiento en sus obligaciones. Hoy en día la hinchada bumanguesa no cree en su equipo, piden la cabeza de sus directivos. De la llamada Fortaleza Leoparda no queda nada y las graderías del Alfonso López se ven así cuando juega el decadente Atlético Bucaramanga. Este es un equipo acabado, un equipo que no tiene futuro, un equipo que no tiene ni siquiera presente, compite arrastrando las piernas, la mayoría de sus jugadores se fueron. Se cansaron de que no les pagaran, de que lo maltrataran, de que les dijeran mentiras. Este es un equipo que se ha manejado en los últimos 6 años con engaños, con mentiras, una cantidad de cosas impresionantes. Los hinchas auriverdes aún esperan ver subir al Atlético a la categoría A y algún día, ¿por qué no?, ser campeones del fútbol colombiano. Eso espero, que yo en lo que me queda de vida lo pueda ver. He sufrido mucho para que sea así y solamente una vez estuvimos a punto de lograrlo. Y espero verlo, es que solamente hay 2 equipos que nunca han sido campeones y fue campeón el Chico, fue campeón Pasto, ¿por qué nosotros no podemos ser campeones? Hasta el momento nadie se pronuncia en el Club Leopardo. Como ellos mismos aducen, se divorciaron de la prensa y la única luz que se ve al final del túnel es la tan nombrada venta por parte de la familia Cadena que se realizó el pasado 30 de mayo con Oscar Córdoba como intermediario. En el momento que lleguen otros dueños, se recupera la credibilidad, con credibilidad vuelve la afición. Cuando vuelva la afición, vuelven los patrocinadores. Cuando vuelvan los patrocinadores, vuelve el dinero. Y cuando vuelve el dinero, por ahí los jugadores van a estar muchísimo más motivados y vamos a tener una perspectiva muchísimo más positiva para un equipo que necesita estar jugando en primera división, definitivamente. Sin embargo, no todo es malo para el balompié de esta ciudad. Justamente en el 2006, después de que un grupo de industriales santandereanos intentara comprar el Atlético Bucaramanga sin obtener los resultados deseados, se gestiona rápidamente la compra del equipo Pumas de Casanare y se accede a ser parte de la Dimayor con el hoy reconocido Real Santander. Lo que teníamos como estructura de rama aficionada lo convertimos en una corporación, la Corporación Deportiva Real Santander, e iniciamos labores el enero de 2007. Sus directivos tienen clara su visión y aunque no la supieron desde el principio, como ellos mismos lo dicen, con el tiempo se han ido acomodando. Su norte no es inmediatista y han ido trabajando en las canteras de las divisiones menores para hoy por hoy tener una nómina con un nutrido grupo de santandereanos jugando profesionalmente. Definitivamente tenemos muy claro
que todo arranca desde las divisiones menores, desde las bases. Si nosotros tenemos unas buenas divisiones menores, como lo ha tenido Barcelona, que es un ejemplo, el más claro de todos, como lo tiene aquí en Colombia el Envigado, seguramente va a ser un equipo que el día que suba a la A, ténganlo por seguro que no va a bajar el siguiente año, va a durar en la A mucho tiempo y va a dar muchas satisfacciones. Lo que comenzó como un equipo aficionado hacia el año 2000, cuenta hoy con un plantel de alrededor 1000 muchachos distribuidos en todas sus categorías. Un equipo sub-17 disputando la Copa Samsung y un equipo profesional en busca de ganar la Copa Postobón de la categoría B. Me hago matar por el hecho de que no me vengan a decir que un costeño o que un valluno o que un bogotano o un antioqueño sean mejores que los nuestros. No, lo que sucede es que allá sí creen en la juventud, sobre todo en Antioquia. Aquí nos cuesta creer que los jóvenes tienen valor, tienen calidad, tienen condición. Yo me desactúo porque yo sí creo. Este club tiene muy claro que llegar a ascender a la categoría A es un proceso largo y de mucha paciencia, pero creen firmemente en el talento santandereano. Por esa razón trabajan en el proceso de los niños desde su corta edad hasta llevarlos a las divisiones mayores. El Real Santander hace bien las cosas, es el equipo simpático de la ciudad. Sus directivos se comprometen hasta donde se pueden comprometer. Sus nóminas por lo general son surtidas por la cantera, por las divisiones menores y no se enloquecen, sostienen los técnicos, aguantan los procesos y por ahí si uno no los ve en primera división es porque a la ciudad le ha faltado arroparlo más. Este equipo es de grandes posibilidades, donde vamos a jugar va mucha gente a mirar y ese es nuestra opción de cada día superar los retos y salir adelante. El Real Santander es un equipo relativamente nuevo, con muy poca hinchada y poco reconocimiento por parte de los santandereanos. Sin embargo, es un club joven, de la tierra, ávido de triunfos y por supuesto de seguidores. Es fundamental que le apuesten al futbolista santandereano, es fundamental que le apuesten al proceso, que no despidan al entrenador a la tercera fecha cuando los resultados por ahí no se den. Es fundamental que haya coherencia. Uno planifica las temporadas sobre un año, no sobre 4 o 5 partidos. Eso es lo que nunca hizo, entendió el Bucaramanga y ahí están los resultados. Eso es lo que entiende el Real Santander y ahí están los resultados. En temas futbolísticos no se puede dividir el corazón de un hincha, pero en el caso del Real Santander es diferente. Sus dirigentes, jugadores e hinchada algún día vieron y creyeron en el Bucaramanga, razón por la cual comparten su amor por el fútbol de la ciudad que los vio nacer. Yo no le niego a nadie mi afecto por ese club. Y más de una vez me han preguntado, ¿pero usted se pone la camiseta del Bucaramanga? No, yo no me la puedo poner porque la tengo tatuada. Realmente son dos cosas diferentes. Yo identifico, yo soy demasiado hincha del Bucaramanga, pero soy aficionado del Real y le hago fuerza y sufro como sufrí el domingo pasado con el resultado. Hoy en día los dos equipos de la ciudad se encuentran en la B. Sin embargo, el Real cree en los jóvenes santandereanos y lleva un proceso limpio y transparente, con miras a coronarse campeón de la Copa Postobón y así buscar un título para poder disputar el ascenso. Esta gente del Real Santander es gente correcta, gente decente, que armaron una estructura, una pirámide. Ellos arrancaron desde abajo y han ido armando la pirámide. Algún día llegaremos a la punta de la pirámide, el día que salgamos campeones con el Real Santander. Síganos en Twitter y Facebook y haga parte de la comunidad que debate sobre los temas e historias de la ciudad. Vamos con unos mensajes comerciales, pero antes los dejo con las impresiones más destacadas de la semana en @soyautonomounap. A propósito de nuestro tema de análisis, preguntamos. ¿El Atlético Bucaramanga es el equipo insignia de la ciudad? ¿Qué opinas? @JairoGómez escribió. Aún con los pésimos resultados, sigue siendo insignia. Ojalá que la nueva administración saque del abismo al equipo. @TatoSoto10 anotó. No hay equipo insignia en Bucaramanga, estamos mal y no tenemos historia. Por su parte, @RiveroPinto opinó. El Atlético Bucaramanga siempre será la representación futbolística de nuestra tierra. Más de 60 años de historia que lo dicen. @Eduard-Alpiso-Monroy23 también participó. Claro que sí, independientemente de la crisis, es y será siempre un ícono a nivel nacional. Es nuestra representación. En Twitter, @CarletSegovia escribió. Atlético Bucaramanga no. No tiene la berraquera del santandereano, sigue en la B. Y en Facebook, Fabio José Torres dijo
que el Atlético Bucaramanga ya no es un equipo insignia de la ciudad, porque ya perdió la representación eficaz dentro de los entes deportivos en el departamento y la nación. Mientras tanto, Erika Arias dijo que es claro que no. Hay más hinchas de América y otras instituciones que el mismo Atlético Bucaramanga. Gracias por seguirnos y opinar en @soyautonomounap. Ingrese ahora mismo a Twitter y participe en los temas de debate de la presente emisión de Soy Autónomo TV. ¿Ya terminaste tu bachillerato? Quiero contarte que San Alberto tiene universidad. Es la Universidad Autónoma de Bucaramanga, donde puedes estudiar programas técnicos, tecnológicos o profesionales en el Ceres UNAP de tu municipio. Pregunta por los subsidios que hay para ti y decídete, no le pongas trabas a tu vida. Inscríbete ya. Teléfonos 317-300-4660, 318-337-4268, Carrera 1A con Calle 5A, Colegio Andrés Bello. El Grupo Coral Confenalco cumple 30 años de dedicación y reconocimiento. El excelente manejo de las voces le ha merecido el aplauso del público y varios premios internacionales. Las competencias mundiales de coros han sido su campo de batalla y allí han logrado derrotar a más de 300 corales en un solo torneo. De la mano de sus protagonistas, les contamos la historia. Como muestra de constancia, Elizabeth Pardo es una mujer que en los últimos 26 años ha alternado en las justas proporciones su rol de esposa, madre y secretaria con su pasión empírica por el canto. Tras una oportunidad que la Coral Confenalco Santander, que este año celebra 30 años de actividades, le ha brindado. Gracias a Dios, él imparte la pasión a la música, en agradecimiento al don de la voz que me da mi Dios. Y gracias también a mi familia que me apoya, mi esposo, mi hijo, porque ellos me dan ese espacio para que lo aproveche y lo he aprovechado hasta el momento. Ella es la integrante más antigua de este proyecto musical y ha tenido el placer de trabajar no solo con los tres directores que han ocupado el cargo en el coro, sino de conocer varios compañeros de diversas generaciones que han pasado por la coral. Va entrando gente joven y uno es la imagen de ellos, ¿no? Mi comportamiento, la manera como yo me comporte con ellos. Mi técnica, mi juicio, todo eso es la imagen que yo les puedo proyectar a ellos. Pedro Alejandro Medina Ramos es un ingeniero de sistemas que por su constancia es el segundo integrante más antiguo de la coral, pues ha dedicado los últimos 19 años de vida a este proyecto cultural. Con la coral yo ingresé pues, en el precoro de la Universidad Industrial de Santander, donde yo estudiaba, y después de que me gradué, pues salí del coro e ingresé en el 93 a la Coral de Confenalco. Esta es una actividad que desempeñan sin remuneración económica, al igual que sus otros compañeros, pero con la gran satisfacción de mostrar su talento y sentir siempre una respuesta positiva por parte del público. Realmente hay que tener mucho amor por la música para uno poder estar en el coro y poder combinar nuestras actividades profesionales y muchas veces sacrificar esos espacios familiares y personales para dedicarle a los ensayos, ya que tenemos que ensayar mínimo 2 días de la semana para poder mantener un repertorio de las obras que nosotros hacemos. Ella es Daira González Rodríguez, maestra en música de la Universidad Autónoma de Bucaramanga de la promoción 2007, una profesional que con menos de 30 años y con una experiencia adquirida desde su etapa de estudiante universitaria, llegó en agosto del año pasado a tomar las riendas de la Coral Confenalco Santander. Debíamos hacer prácticas y yo pues tuve la fortuna de haber dirigido ya el coro femenino Karina, de haber tenido la batuta de este coro por más de un año, también de ser directora asistente del coro de la Iglesia Apostólica de Jesucristo. Entonces, de alguna manera esto me preparó en cierta medida pues, para lo que necesitaba, sobre todo en el sentido de la pedagogía, de cómo impartir los conocimientos musicales. En distintas épocas, como embajadores culturales de Santander y representantes de Colombia en diversos certámenes del mundo, la Coral Confenalco ha acumulado varios triunfos, desde reconocimientos hasta premios en más de una decena de oportunidades en su paso por 8 países. He conocido el mundo cantando, cosa que siempre no me lo imaginé y la coral me lo hizo realidad. La pollera colorada de los maestros Juan Madera Castro y Wilson Choperena y la piragua del maestro José Barros son himnos del folclor colombiano que estos embajadores culturales han interpretado en varios escenarios, como dice la canción, desde China hasta el Perú.
de Patilla del Banco Viejo Puerto. Y en el 2010 que estuvimos en los mundiales de coros en China, representando también a Colombia, donde pues afortunadamente nos pudimos traer las dos diplomas de oro de las categorías en que participamos. La coral se sostiene gracias al apoyo de la Caja de Compensación con Fenalco Santander y pues gracias a la gestión de la Subdirección de Educación y Cultura de Confenalco, pero también las empresas de Santander también nos han extendido la mano, la gobernación, la alcaldía, diferentes empresas privadas. En distintas épocas, la Coral Confenalco ha estado conformada por estudiantes y profesionales de diferentes carreras, que combinan sus ocupaciones académicas y laborales con el compromiso de hacer cultura y con la calidad, que los destaca como íconos culturales de la región de cara al departamento, el país y al mundo. La pasión y el querer educar la voz, porque aquí educa uno la voz. Y hay que aprovechar ese espacio que nos dan. Entonces, de esa manera lo he realizado y aquí estoy. Realmente es algo que me llena y que realmente no lo equilibra desde el punto de vista personal, porque la vida no es solo trabajo ni familia, sino también hay que desarrollar otros aspectos como espirituales, que la música los llena a uno. Es maravilloso cómo uno desde su profesión como músico puede impartirles a ellos los conocimientos musicales, pero en un lenguaje mucho más asequible, que ellos comprenden la música de una manera no tan racional, sino que lo hacen desde el corazón. Ya no tienen que pensar tanto tal vez en las figuras musicales, en la negra, en la corchea, en el tiempo, sino que ellos sienten y experimentan la música, yo diría que a un nivel mucho más profundo. Hasta ahora las pantallas 3D han ganado terreno en el mercado colombiano. Las gafas son bien conocidas en el cine y en el mundo de los videojuegos. Sin embargo, en la actualidad también es posible reproducir modelos físicos tridimensionales. En la sección de gadgets de Soy Autónomo y la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la UNAP, les explicamos cómo funcionan las impresoras 3D. Uno de los gadgets, de aquellos elementos que más ha avanzado y que no nos hemos dado cuenta, son las impresoras. Las impresoras, cuando nacieron, nos prometían que íbamos a poder plasmar en un papel aquello que veíamos en la pantalla de un computador. Pero los computadores han ido avanzando y la interfaz gráfica se convirtió en algo normal, en algo regular de los computadores, y por eso las impresoras nos han permitido imprimir gráficas, imprimir color. Las impresoras de chorro de tinta a color nos permitieron ver la impresión de fotografías, nos permitieron ver la impresión de gráficos. La velocidad de impresión mejoró, el ruido prácticamente desapareció. Después de estas impresoras, de manera popular pudimos conocer las impresoras láser, de una gran calidad, de un gran diseño y con una gran rapidez. Parte de esto, el papel para las impresoras se ha podido ir modificando y no es el papel común que tenemos en nuestras manos, sino que podemos utilizar papeles de diferentes calibres para colocarle a las impresoras, por ejemplo, un papel de fotografía, de tal manera que cuando imprimimos un gráfico, una fotografía, conseguimos un acabado de manera muy profesional. Por ejemplo, las impresoras iniciales tenían que estar conectadas físicamente a un computador. Hoy día esto no es necesario. La impresora puede estar en un sitio distante de un computador y yo puedo mandar imprimir allí porque tal vez estoy conectado a esta impresora a través de una red inalámbrica, o inclusive puedo mandar imprimir a través de un correo electrónico. Simplemente mando un correo electrónico y la impresora lo va a recibir y es capaz de procesarlo y la información adjunta me la puede imprimir. Y cuando hablamos de impresora, lo que nos viene a nuestra mente es una imagen impresa sobre una hoja en 2D, en dos dimensiones. ¿Qué tal si cuando imprimimos un lapicero no solamente vemos la imagen de un lapicero en un papel, sino que podemos ver el lapicero impreso, aquel lapicero que vimos en la pantalla, poderlo ver impreso? De esto trataremos en nuestro próximo programa, en el cual vamos a hablar de la impresión 3D.
Vea la repetición de todas las notas del programa de hoy en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Soy Autónomo UNAP. En instante regresamos con más historias de nuestra región. Quiero contarles que ahora la Universidad Autónoma de Bucaramanga tiene programas técnicos y tecnológicos en modalidades presencial y virtual. Aprovecha los subsidios que el ICETEX tiene para ti. No le pongas trabas a tu vida. Estudia en UNAP Tecnológica. Estudia programas técnicos y tecnológicos en la UNAP desde 700 mil pesos. Informes en el teléfono 657-1800 o en www.unap.edu.co. Esta noche queremos compartir con ustedes el trabajo de animación Natura, realizado por Andrea Angarita, estudiante del programa de artes audiovisuales de la UNAP. Andrea fue la ganadora de la categoría animación en el cuarto Festival de Cine Universitario Intravenosa, que organiza la Universidad Autónoma de Occidente. Adicionalmente, Natura recibió una mención del jurado en la versión número 52 del Festival Internacional de Cine de Cartagena. Así finaliza la emisión de hoy en Soy Autónomo TV, con un agradecimiento muy especial a los almacenes Color 7 y Rosé Pisol por el vestuario. Vea la repetición de este capítulo y programas anteriores en nuestro canal de YouTube y recuerde que también estamos presentes en las redes sociales Twitter y Facebook para que participe y comparta con nuestra comunidad su opinión sobre los temas de análisis e historias del programa. Búsquenos como Soy Autónomo UNAP. Los espero el próximo miércoles a las 8:30 de la noche por el canal TRO. Hasta la próxima.